Podem parlar sobre això, sobre el joc, analitzar aquesta part del desenvolupament dels infants. I per això avui hem convidat Noemí García de Marina, que és pedagoga, terapeuta i experta en educació emocional d'infants i famílies. Bon dia, Noemí. Bon dia. Gràcies per venir. Està una estona amb nosaltres. Noemí, per començar, te volia demanar, a vegades la societat ens du a pensar que jugar és perdre el temps. Això és així? No. En ningún caso puede considerarse que el juego sea una pérdida de tiempo, sino todo lo contrario. O sea, jugar es, lo podríamos mirar como una inversión de futuro. De hecho, los niños son nuestro futuro, ¿no? Y mediante el juego, la clave principal es que ellos aprenden a conocerse. Es una fuente principal de conocimiento, de aprendizaje. Tanto si juegan con otros niños, ¿no? Como hemos visto en el vídeo, aprenden a gestionar sus propias emociones, a gestionar las de los demás, ¿no? Aprenden a compartir si quieren o si no, dónde están los límites. También aprenden cuando juegan solos. Uh-huh. Porque, bueno, conozco dónde me frustro, ¿no? Dónde me recompenso. E incluso, para acabar esta pregunta, también considero importante remarcar el hecho de que cada vez más escuelas apuestan en una nueva metodología de enseñanza y de aprendizaje a través del juego. Uh-huh. Y es que si no nos emocionamos, ¿no?, con lo que hacemos, al final tampoco aprendemos. Uh-huh. Noemí, ¿coincideixes amb aquells que diuen que han perdut espais de joc a l'aire lliure? Claro, espacio, quien lo idea, lo crea, lo construye, es el adulto. Entonces estamos bajo esta mirada adulta, ¿no?, que si fuera un niño quien lo hiciera serían las cosas muy diferentes. Uh-huh. Tal y como hablábamos la semana pasada, Marta, en cada vez más en las plazas, en los parques, ¿no?, limitan el acceso de balones, de bicicletas, e incluso en espacios cerrados como hoteles o restaurantes, a mí cada vez me cuesta más poder encontrar o contratar, ¿no?, en vacaciones, porque solamente es para adultos. Entonces, a lo mejor, no es que nos estemos quedando sin espacios, pero sí que cada vez hay más limitaciones. Afortunadamente vivimos en una isla preciosa, ¿no?, donde tenemos la montaña y la playa a un minuto para poder hacerlo, pero sí que es responsabilidad nuestra de los padres poder conseguir que puedan satisfacer esa necesidad básica, que incluso el derecho al juego está reconocido en el convenio de derechos de los niños. Entonces es algo muy importante que está de nuestra mano al final también poder llevarlo a cabo. I anant més enllà, és enriquidor per als infants el joc lliure i desestructurat com aquest que demanen els veïnats de Llubí amb aquestes àrees de l'aire lliure? Sí, claro, está genial, y desde aquí felicito y doy la enhorabuena, ¿no? Y seguro que voy a ir yo con mi hija también al bosque. Y la verdad es que cuando un juego está sin estructuras es cuando nos permite ser, ¿no? Como decía antes, me conozco, me puedo tener la libertad o la espontaneidad, ¿no?, de crear, de trepar un árbol si lo necesito. En cambio, el juego estructurado, que tampoco digo que no deban jugar a un juego estructurado, porque en una sociedad no podemos hacer siempre lo que nos dé la gana, ¿no? Pero sí que es cierto que tiende más al aburrimiento, ¿no?, si siempre está el juego muy rígido, ¿no?, muy, muy estructurado, como dice la palabra, que no. Si estamos, pues, al aire libre, en la naturaleza. Noemí, tot això sona molt bé, ens ressona a tots segurament, però clar, de vegades molt de pares diuen és que ens costa suggerir les activitats a l'aire lliure, que comprin fer activitats a l'aire lliure. Per què està passant tot això? Hombre, obviamente si a mí me plantas un aparato que me da cientos de imágenes por minuto, con colorines, con música, que me divierte, que no tengo que pensar, que puedo estar en el sofá a un tapón, ¿no?, y me dices, vamos a hacer un camión y esto va a ser la rueda, pues elijo el aparato. Y es que, en mi opinión y bajo mi experiencia profesional acompañando y formando familias y profesionales, he visto que hay como dos grandes errores aquí. El primero sería, pues, la sobreestimulación, ¿no?, el mito o la creencia de que en las edades tempranas debemos estimular a los niños, ¿no?, de fuera hacia adentro para que sean o mejores o lo que sea, ¿vale?, el discurso que tengan los padres. Eso es totalmente falso. Si hacemos esto en edades tempranas y como habéis hablado en otros programas, lo que estamos haciendo es justamente el efecto adverso, es decir, el asombro, ¿no?, la curiosidad que tiene un niño de ver hacia dónde va la hormiga, ¿no?
el trayecto que hace durante 10 minutos, todo eso nos lo cargamos. Y luego el otro gran error que yo veo también a menudo con las familias es que por comodidad nuestra del adulto, ¿no?, por falta de herramientas o de estrategias para poder gestionar una determinada situación que sea complicada para nosotros, les plantamos la tablet o el móvil o la televisión porque en ese momento a nosotros nos conviene más. Y son ejemplos, pues el hecho de que a nuestro hijo, por ejemplo, no le guste la papilla de verduras o de frutas, ¿no?, y pum, le enchufamos la tablet y entonces abren la boca, curiosamente. O están, vamos de Mallorca a Barcelona, ¿no?, en avión, y para no molestar al de al lado ponemos también la pantalla o los dibujos, o lo vemos a diario, ¿no?, o en las salas de espera de los pediatras, etcétera. Sí, yo animo a las familias a que existen otras maneras de gestionar eso, y también a mí animo a la sociedad de que al final son niños, que empaticemos también, ¿no? Clar. El canvi d'actitud d'ells començarà per nosaltres mateixos. Sí. Dos tips bàsics que ens vulguis donar per canviar i mirar de revertir aquest enganxament que tienen los nuestros infantes a las pantallas. Vale. Muy rápidamente, porque estamos sí. Ya esgotando nuestro tiempo. Algo muy sencillo y muy complicado a la vez. Es dar ejemplo, ¿vale? Es, pues, por ejemplo, planificar una agenda de fin de semana juntos. Tener un mapa mundi con chinchetas, ¿no? De decir, pues, ¿dónde hemos ido? ¿A qué lugares queremos ir? Sí que son actividades que se hacen en un espacio cerrado, pero el niño ya puede visualizar las ganas de hacer algo, ¿no? E incluso, pues, dejar los móviles, papás, mamás y adolescentes, en la entrada, y así poder tener esta disponibilidad y esta presencia que tanto merecen, conectando, como yo siempre digo, miradas en familia. Moltíssimes gràcies, Noemí García de Marina, pedagoga terapeuta, de passar aquesta estoneta a nosaltres i parlar-nos de la importància vital que té el joc en el desenvolupament dels infants. Fins una altra. Gràcies per venir.